joven de carácter, por Monseñor Tot. Capítulo 2. Obstáculos en la formación del carácter. Número 8. Quien se levanta de mal talante. También el alma tiene sus caminos atmosféricos. Algunas veces te inunda un piélago de luz, la alegría. Otras veces, sin saber tú mismo por qué, te agobia una niebla pesada y húmeda. Hoy te cunde el tiempo. Tienes buen día. Mañana basta un chubasco, el más leve contratiempo, un malestar pasajero, etc., para ponerte de mal humor. Se ha levantado de mal talante, dicen entonces los hombres al encontrarse. Estoy de mal humor, repites tú mismo. No hay duda, el humor no depende de nosotros, por lo tanto no somos responsables, pero en cambio, de nosotros depende hacer todo lo posible para adueñarnos de nuestro mal humor y no dejarnos llevar en el cumplimiento de nuestros deberes a merced del humor, bueno o malo. Sí, cuando estés de buen humor, aprovéchalo. Entonces te será mucho más fácil el trabajo. Pero si solo estudias cuando estás de buen humor, no harás nunca trabajo concienzudo. Y sobre todo, ¿qué será de ti más tarde? Cuando te descuides en tus obligaciones oficiales, sob pretexto de que no tenías humor para ellas. Por lo tanto, quien no tiene ganas de hacer tal o cual cosa, sáquelas de donde pueda. Debe obligarse a sí mismo a trabajar, de buen grado o de mal grado. Lo mismo da. Es mi deber, lo cumplo y en paz. Pero, preguntarás acaso, ¿para qué sirve el trabajo semejante? ¿Para qué sirve? Tendrá el valor enorme de acostumbrarte al cumplimiento del deber, y así, no será el humor dueño de tu voluntad, sino tu voluntad quien domestique al humor. Aún más, hay que ser dueño del humor no solo en el trabajo, sino aún en las relaciones sociales y en el modo de proceder. Aún estando de mal humor, no debes hacerlo sentir a los que te rodean ni mostrarlo con enfados, con cara larga, con descontento. ¿Cuántas veces tuvieron de dolerse los hombres de palabras ofensivas y acciones precipitadas que cometieron sin premeditación bajo la influencia de su mal humor? ¿Cuántas veces se nos escapan frases no pensadas, de las que solo más tarde vemos cuán ofensivas era para otros? Dios mío, pero yo no quería. No pensaba en las consecuencias que se pudiesen seguir. Sí, sí. Pero el pesar ya llega tarde. La verdadera grandeza espiritual del hombre se muestra en las pruebas, en el peligro, en la desgracia. No desconfiar en medio de la desgracia, plantarse con la frente erguida de cara al mal, no abandonarse al desaliento, es virtud tan solo del roble, de la roca y del alma grande. Lo mismo sucede en la lucha contra el mal humor. En las oscuras profundidades del gran océano, donde nunca bajó un rayo de sol, donde la naturaleza pierde el color, donde la temperatura está continuamente cerca de cero, donde el aire contenido en el líquido elemento es de poca densidad, donde el peso de la mole inmensa de agua viene a ser abrumador, en el ambiente lóbrego de este desolado cementerio, es curioso el caso. Viven unos peces luminosos, de la energía radiante del sol. De la fuente de la luz, nada puede llegar a estos abismos, donde perpetua noche aterradora lo envuelve todo. Y no obstante, ved ahí que la sabiduría del Dios Creador proveyó magníficamente hasta este lugar oscuro. Hay peces que con su propio cuerpo van haciendo de linterna. En los costados de algunos hay glándulas que brillan como perlas. Hay otros que sobre su cabeza tienen una especie de lente que junta la luz de las glándulas y a manera de reflector potente la despide después multiplicada en el seno de las tinieblas. Hasta en el abismo más oscuro del océano vibra una vida inundada de luz, de destellos. Si tienes orden en tu alma, nunca has de estar de mal humor, sombrío, desalentado. No te levantes jamás de mal talante. Procura tener un humor jovial,
expansivo, capaz de trabar conversación con los pajarillos, y vence así tu mal temple, y trata de ser sobre todo fuente de vida, de alegría, de luz, de sol. Cuando la tristeza, las dificultades económicas y los millares de preocupaciones de la vida penetran en tu hogar y echan acaso su velo negro sobre el alma de tus mismos padres, post tenebras espero luchen. Después de la lobreguez llegará la luz, después del mal tiempo brillará el sol. Número 9. No tengo suerte. Muchos jóvenes, si han tenido cero en la escuela, desanimados suspiran. Es por demás, no tengo suerte. Y si alguno de sus compañeros adelanta, enseguida tienen preparado el fallo. Claro, siempre tiene suerte este tipo. Y sin embargo, el éxito no es tan solo cuestión de suerte, y quien de la suerte espera el éxito, en vano esperará con la boca abierta el pollo asado, trinchado y servido. El que quiera lograr algo en la vida, no haga reproches a la suerte, sino tome la ocasión por los pelos y no la suelte. ¿No tienes toda una cuadrilla de obreros que trabajan para ti? Ahí están tus dos brazos vigorosos, tus 10 dedos hábiles, tus pies incansables, tus ojos agudos, tus oídos despiertos. Todos ellos están dispuestos a trabajar para ti. Y tienes además tu cerebro refinado, penetrante, esa admirable oficina central con instalaciones telefónicas y telegráficas, donde se reciben en un minuto millares de telegramas expedidos por tus 5 sentidos, y sin demora se despachan. ¿Para qué esperar, pues, ayuda extraña? Que Panchito te soplará la lección de historia, que el tío de tu madrina te ayudará a pescar un pingüe empleo. Quien así echare cuentas galanas en su juventud, no reportará gran provecho ni a la sociedad ni a su patria. Los mahometanos tienen un proverbio interesante: el mundo entero pertenece a Dios, pero Dios lo alquila a los valientes. En otras palabras, el joven no ha de esperar inactivo la suerte de cazar protecciones, sino que ha de fraguar sobre el yunque con duro trabajo la carrera de su vida, según lo de Horacio: multa tulit fecit que puer, sudavit et alcit. Mucho sobrellevó e hizo el joven, mucho sudó y jadeó. Únicamente el que se haya metido con tenacidad en la cabeza que vencerá, y que aún después de resultados ineficaces, ya que nadie puede evitarlos, emprende el trabajo una y otra vez con vigor creciente, vencerá de veras. Por lo tanto, lo principal no es la suerte, ni siquiera el talento brillante, sino el ánimo concienzudo, obstinadamente tenaz en el trabajo. Las orillas del mar de la vida están llenas de tristes náufragos que a vueltas de un gran talento estaban faltos de fuerza de voluntad, de valentía y de perseverancia, mientras que otros con menos talento, pero con voluntad inquebrantable, bogan a velas desplegadas hacia el término del viaje.